¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tribu y bienvenidos a su prueba inicial. El día de hoy se va a poner rudo. Este comienzo vamos a iniciar con todo. Así que prepárense y pues vamos a darle. Muy bien, para esta rutina que vamos a utilizar, dos pares de mancuernas, o bueno, un par de mancuernas. Con un par de mancuernas te se pudiera ser suficiente. Yo voy a utilizar dos, unas un poquito más pesadas, voy a utilizar unas de 25 libras y unas de 15 libras. Vamos a utilizar nuestro banco. Si no tienes banco, no te preocupes, siempre te voy a dar alternativas. Y vamos a utilizar una cuerda para brincar. Si no tienes cuerda, no te preocupes, también puedes hacer la rutina sin ningún problema. Va a estar dividido en dos secciones. Vamos a tener la primera parte, que es un trabajo, un circuito meramente de fuerza, y luego vamos a trabajar con unos mini circuitos metabólicos, ¿ok? Así que prepárate y vamos a darle. Vamos a comenzar con un calentamiento. Vámonos aquí arriba, lado a lado, uno a uno. Eso es, ahí mantente, eso es, perfecto. Ahí, sube las rodillas, una a una, una a una. Eso es, bien, bien, bien. Vamos, manténlo, manténlo. Bien, buen trabajo. Vamos. 5, 4, 3, 2. Abro mi compás. Abre compás. Ahí. Abriendo. Eso es, gran trabajo. Bien. Dale. Manténlo. 5, 4, 3, 2. Cámbiate a jumping jack. Eso es. Arriba quiero que toques tus manos, ¿ok? Bien. Toco. Eso es. Excelente trabajo. Cinco, cuatro, tres, dos, al frente. Eso es. 5, 4, 3, 2. Vamos aquí, de un lado al otro, de un lado al otro. Gira tu compás. Mira mis pies cómo se mueven. Eso es, bien. Ahí lo mantengo. Vamos, de un lado al otro. Rotando. Bien, manténlo. Manténlo. Eso es. Bien, vámonos. Aquí. Vamos. 5, 4, 3, 2. Arriba. Sienta aquí cómo se estira tu dorsal. Aquí, vamos. Eso es, gran trabajo. Manténlo. 5, 4, 3, 2. Vamos con pequeños círculos al frente. Bien. Esta rutina va a estar un poco larga, la verdad. Va a durar como una hora aproximadamente. Quizá un poquito pasadito de la hora ya con todo el calentamiento. Así que si tú tienes que realizar actividades, sé que muchos se tienen que ir de volada casi a trabajar, realicen la primera parte y en la tarde noche, o sea, cuando regresen de trabajar, realizan la segunda parte. Para los que se puedan quedar, pues bienvenidos. Aquí nos vamos a quedar a sufrir, ¿ok? Pero para los que se tengan que ir, o tengan otras actividades, vámonos, círculos hacia atrás, pequeñitos. Pues entonces puedes realizar la rutina en dos partes, ¿ok? Sin ningún problema. Bien, 5, 4, 3, 2. Círculos amplios. Bien. Vamos. Mantendo. 5, 4, 3, 2, al frente. Bien, excelente trabajo. Vamos. 5,
4, 3, 2. Vámonos a sentadilla. Bájalo. Eso es, baja. Traigo bien adoloridas las piernas de las rutinas que les grabé en la semana. Vámonos. Bájalo. Lo más profundo que puedas. Recuerda, tus piernas bien plantadas al suelo, desde el talón hasta la punta del pie. Bien plantado ahí. Bien, vamos. Bájalo. Eso. Bien. Vamos. Bájalo más profundo que puedas. 5, 4, 3, 2. Quédate abajo. Pequeños pulsos. Eso es. Bien. Vamos. 5, 4, 3, 2. Vámonos con desplante de un solo lado. Split squat. ¿Ok? Aquí me quedo. Bajo, subo. Arriba y abajo. Piernas alineadas al ancho de la cadera para mantener el equilibrio. Bien. Y ahí. Me mantengo. Bajo y subo. Bajo y subo. Vámonos. 5, 4, 3, 2. Cámbialo de lado. Vámonos. Aquí. Bajo. 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 Bien, bien, bien. Eso es. Abajo. Subo. Abajo. Y subo. Abajo. Y subo. Bien. 5. 4. 3. 2. Eso es. Vámonos a 4 puntos. Cuadrupedia. Estamos por terminar nuestro calentamiento. Abro un poco mi compás. Separo mis rodillas para bajar bien mi cadera. Llevo atrás. Ahí. Prácticamente a que mis glúteos toquen mis talones. Empujo al frente. Atrás. Empujo. Atrás. Y empújalo. Bien. Vamos. Eso. Buenísimo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Quédate aquí abajo. En push up. Bien. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cuadrupedia. De aquí. Jalo de un lado. Trato de llevar mi mano hacia mi cadera. Y trato de sentir cómo se jala el dorsal. De un lado al otro. De un lado al otro. De un lado al otro. Bien, jalando. Con fuerza. Vamos. Dale. 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 5, 4, 3, 2. Aquí en la misma cuadrupedia, tiro mi cuerpo hacia adelante para que mis muñecas se tensen un poquito. Debo de sentir una ligera tensión en la articulación de la muñeca, no dolor, ligera tensión. Hasta ahí, ese punto donde sienta la máxima tensión, regreso, sin que duela. ¿Ok? Solamente sentir una ligera tensión y regreso. Ligera tensión y regreso. Esto es para darle movilidad a mis muñecas, para que, por ejemplo, en los ejercicios de flexión, en push-up, ejercicios de empuje, como un press militar, un press de pectoral, tenga mayor flexibilidad en las muñecas. Esto me va a dar muchísimo mejor agarre, mejor estabilidad, mejor movimiento. Venga, 5, 4, 3. Apunto mis dedos hacia afuera y de este punto me voy de un lado al otro. De un lado al otro. Bien, excelente trabajo. Ahí lo tienes, mantén. 5, 4, 3, 2. Vámonos para arriba. Eso es. Bien, aquí. Algunas rotaciones de muñeca y ya con esto terminamos y vamos a comenzar con la rutina del día de hoy, con nuestro WAD. ¿Ok? Bien, 5, 4, 3, 2. Gira al otro lado.
Bien. Vamos. 5, 4, 3, 2. Aquí. De un lado al otro. De un lado al otro. Bien. Vamos, manténlo. 5, 4, 3, 2. Excelente. Estamos listos para darle a esta primera parte. Así que prepárate y vamos a comenzar. Muy bien, ¿qué vamos a necesitar para nuestra primera parte? Solamente mancuernas, ok, vamos a tener 10 ejercicios. Te voy a ir explicando cada ejercicio, quizá un poquito más detallada, más detallado que en teoría tú ya tienes en tu hoja de récords o en tu hoja de en tu calendario semanal. Ya tienes los ejercicios que vamos a tener. Entonces ya tienes que tener lista ahí tu hoja de récords para ir anotando cada vez que vamos terminando un ejercicio y anotes el número de repeticiones que logramos, ¿ok? Vamos a utilizar un par de mancuernas para primera parte. Entonces, te voy a explicar solamente el primer ejercicio, los primeros dos, para hacerlo muy continuo, ¿ok? Entonces, nuestro primer ejercicio es el push-up climber, ¿ok? 4 plancha alta comenzamos, ¿ok? Principiantes lo pueden hacer aquí sobre rodillas. Bajo rodilla, subo una rodilla. Bajo, subo una rodilla. Avanzados, bajo, subo. Bajo, subo. Bajo y subo. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Me voy con un frog squat con peso. Voy a utilizar una mancuerna. ¿Ok? Abro mi compás. Mis piernas más abiertas que el ancho de los hombros. Voy a bajar bien mi cadera. Se trata de flexionar bien la cadera. No solamente bajar el torso, sino bajar bien la cadera. De esta posición, avanzo y regreso. Cada que regreso cuenta como uno. Entonces, avanzo, regreso, uno. Avanzo, regreso, dos. Avanzo, regreso, tres. Si necesito pararme, me paro. Unos segundos, 4 o 5 segundos. Y vuelvo a regresar. La idea es hacer el máximo número de repeticiones que puedas en un minuto, ¿ok? O sea, si hago 20, me paro, regreso, hago otras 5, me paro, entonces ya vas ahí 25, vas acumulándolo. Lo máximo que puedas en un minuto. Así que prepárense, porque esto se va a poner sabroso. Muy bien, pues vamos a comenzar. 15 segunditos y comenzamos. Vamos, vámonos. Bien, bien, vámonos. Comenzamos con push-up climber. Máximo número de repeticiones. Cada quien lleva su cuenta, no es necesario que vayan a mi ritmo. Cada quien vaya a su ritmo y vaya contabilizando. ¡Vámonos! 24. Vamos, vamos, yo voy en 24. Unos segundos más. Yo también estoy en el reto, así que le dices que yo también mejore. 25. Veintiocho repeticiones. Ve anotando. En esta parte de descanso vas anotando en qué vas, ¿ok? Vámonos. Bien. 10 segunditos. Vamos. Vamos con frog squat. Vámonos. Abre tu compás. Vamos. 1, 2, no necesito pasos muy, muy largos, pero sí constantes.
Vamos, vamos, vamos. 12. Oh, se está poniendo rudo. Vamos. Vámonos, siguiente ejercicio, sumo high pull. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Es sumo high pull o puro así sumo? Bien, aquí, abierto mi compás, igual, como si fuéramos a hacer sentadilla sumo, de esta posición, y aquí, subo mis mancuernas, ¿ok? Vámonos, dale, bajo. Subo en un jalón vertical. Bien. 3, 4. Retraigo escápulas. 30. Oh, 30. Perfecto. Ya anotando, nos vamos con split squat. Comenzamos con pierna derecha o pierna izquierda al frente, con la que tú prefieras. Ok, split squat. Abro mi compás, abierto al ancho de la cadera, y de aquí, sin regresar al pie al frente, ahí me mantengo, ¿ok? Vámonos, con ambas mancuernas, vamos. Bájalo bien profundo, prácticamente hasta que tu rodilla de atrás roce. Vámonos. Oh, 21. Vamos a cambiar de pierna. Vámonos. Bien. Vamos. Prepárense. Uno. Bien, vámonos. Aquí. Bien, bien, bien. Vamos, manténlo. Cinco.
Espero que hice menos. 26, 27. Eso. Muy buen trabajo. Vamos. Seguimos con curl de martillo. Ok, manos apuntan hacia el frente entre sí. Y de aquí subo muy controlado. Mi codo no se levanta. Trato de mantener mi codo estable aquí, pegado. Retraigo bien mis escápulas para mantener bien la firmeza. Y de aquí, controlado. Controlado. Bien, vámonos. Aquí. Dos. No es subir hasta acá. Aquí esto no me sirve. Aquí yo ya dejé tensión en el codo. Digo, en el hombro. Aquí ya no estoy trabajando el bíceps, estoy trabajando el hombro. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte, más o menos, chécate. Apenas si rebaso la paralela. Bien, vámonos. Para mantener siempre tensión. Bien, gran trabajo. Vámonos. Nos vamos con push press. Mancuernas, posición neutral. Y de esta posición puedo flexionar ligeramente las piernas. Empujo hacia arriba. Regreso y empujo. Máximas repeticiones. Vámonos. Vamos a ver. En 3, en 2, en 1. Bien. Recuerda ir anotando. Nos toca press francés. Vámonos al suelo, ¿ok? Boca arriba. Manos en posición neutra. Y aquí. Prácticamente mis mancuernas rozan y regreso. Importante aquí. Pura flexión del codo, chécate. Mi codo se va a quedar fijo. Subo, bajo y regreso. Codo fijo, ¿ok? No es pasar el codo para acá. Mantén tu codo ahí, estable, regreso, inclusive hacemos ligeramente hacia atrás el ángulo aquí y de aquí. Venga, tú ya comenzaste, ¿eh? Tú ya comenzaste. Bien, vámonos. Aquí, bajo. Eso. Fíjate cómo trato de inmovilizar mi codo para que solamente sea la flexión la que esté trabajando. De esta forma logro un muy buen estiramiento en la parte baja. En la parte baja es la posición donde más estiramiento tiene el tríceps, donde quiero enfocarme en llegar con mucho, con mucha conciencia, con mucha conciencia del movimiento. Bien, eso. Eso. Gran trabajo. Ya ni contestas. Pero bueno, vámonos. Tenía que explicárselos bien detalladito. Siguiente, nos vamos con Renegade Row. ¿Ok? Vamos a comenzar con un push-up. Aquí. Y a la hora de subir, puedes hacerlo si eres principiante sobre rodillas. Y cuando subes tu mancuerna, la voy a subir hacia mi cadera.
para darle mayor trabajo al dorsal. No es subirla aquí porque si no llevo trabajo de bíceps, sino hacia acá. Venga, vámonos. Push up, jalo de un lado, jalo del otro y cuenta como una. Vámonos. Una. Dos. Principiantes aquí. Bajo. Tres. Cuatro. Bien, vamos. Siete. Siguiente ejercicio, trabajo de abdomen. Me voy aquí, chécate, mira hacia arriba. Comienzo, puedo comenzar en rodillas flexionadas y de aquí subo como si quisiera enrollar, como si quisiera llevar mis rodillas al pecho, que se juntaran pecho y rodillas. Y cuando estoy aquí, pum, empujo hacia arriba mis pies, como si quisiera tocar el pecho. No es llevarlos hacia atrás, llevarlos hacia arriba. Fija un punto arriba y como si quisieras que tus pies tocaran ese punto. Bien. Trata de despegar la cadera. Bien. Vamos, 18. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ok. 25. Terminamos primera parte de nuestro recorrido hacia nuestra vida fitness. Espero que estés disfrutando de este entrenamiento que está lleno de energía y con una estructura que te dará resultados. ¿Te gustaría llevar tu entrenamiento al siguiente nivel? Te invito a unirte a nuestra plataforma de entrenamiento online Tribu Fit Camp, donde encontrarás este programa completo. Además, tendrás otros programas de entrenamiento diseñados para potenciar tus resultados. Tenemos múltiples disciplinas que te harán desbloquear tu verdadero potencial. No te quedes atrás, únete hoy mismo y lleva tu entrenamiento al siguiente nivel. Más información en la caja de descripción. Sigue disfrutando de tu entrenamiento. Para nuestra siguiente parte vamos a tener mini workouts de 6 minutos, ¿ok? Vamos a tener 6 mini workouts de 6 minutos, ¿ok? Entonces, vamos a trabajarlo en pares de ejercicios. Para nuestro primer workout vamos a utilizar un banquito, ¿ok? Entonces, nos vamos aquí. Si no tienes banco, no te preocupes, ahorita te voy a dar la alternativa. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer burpee box jump. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner aquí un poquito de lado las mancuernas. Bien. Vamos. Te lo voy a explicar bien rápidamente. Bueno, así vamos a utilizar unas mancuernas. Voy a hacer un burpee. A la hora de subir, salto. Simplemente. Burpee, salto. Burpee, salto. Burpee, salto. 8 repeticiones. Y siguiente ejercicio, me voy con 10 step up con mancuerna. Voy a coger ambas mancuernas. Voy a subir. Subo. Regreso. Cambio de lado. 2. Regreso. Cambio de lado. 3. Regreso. Cambio de lado. Ok. Vas a hacer máximo número de rondas. Ok. Por ejemplo, si en el primer minuto. Déjenme ponerle pausa un momentito. Para que me dé tiempo de explicarlos. Para que vean cómo lo van a notar. Ok. Vamos a repetir 3 veces cada mini set. O sea, no 3 veces 8, o sea, sino triple 2 minutos, ¿ok? Tienes 2 minutos para hacer el máximo número de rondas, es decir, 8 burpees y salto al cajón, 8 step up, digo, y 10 step up.
Si todavía me queda tiempo de esos dos minutos, vuelvo a empezar. Burpee con box jump y step up con mancuernas, ¿ok? Ahí en tu cuaderno de records, ahí vas a anotar, por ejemplo, primera vuelta y vas a poner, no sé, cuatro vueltas. Solamente vas a anotar las vueltas completas. Si lograste una vuelta completa, pones un 1. Te pones una coma, porque vamos a repetirlo, recuerda, 3 veces. Siguiente ronda. Si en la siguiente ronda te mejoraste y hiciste 2, pones 1, coma, 2, y luego coma, y luego vuelves a poner la última ronda, ¿ok? Ahorita que empecemos lo vas a entender mejor. Pues vamos a prepararnos. Comenzamos con el primer mini workout. 2 minutos. Descansamos 25 segundos. 2 minutos. Volvemos a descansar 25 segundos. Y últimos 2 minutos. Y descansamos 1.5 minutos para cambiar al otro mini workout. ¿Ok? Venga, comenzamos en un burpee. Ah, si no tienes banco, haces el burpee y haces un frog squat. En un segundo. Nuevamente. ¿Ok? Si no tienes banco, haces tu burpee, pintas una raya imaginaria como un paso más o menos largo, y ese paso largo es el que debes de alcanzar. Un paso largo, un regreso y otra vez burpee. Y si no tengo banco para el step up, simplemente te vas con desplantes hacia atrás, pero en vez de hacer 10, me haces 12 repeticiones, en caso de que no tengas banco. Los que tienen banco, 10 repeticiones, ¿sale? Muy bien, vámonos ahora sí ya a darle. Ya que está todo explicado perfectamente, nos vamos. Comenzamos con un burpee, un salto al cajón. Bien, prepárense que esto se va a poner bueno. 8 repeticiones. Vámonos. Oh. Problemas técnicos. Venga, tú dale. Vamos. Que se me zafó el micrófono. Vamos. Llevo 1. Bien, tú síguelo. Queda tiempo. Continúalo. El burpee. Bien. Vamos a volver a comenzar. ¿Ok? Vamos. Para que puedas mejor anotar en un solo punto, acumula las rondas, ¿ok? Entonces, si en este primero hiciste 1, luego en la siguiente 2, luego en la última otra vez uno, entonces terminaste 4 rondas. Entonces acumúlalas, ¿ok? Para que solamente tengas una anotación. Vámonos, llevo yo 1 ronda.
8. Venga. 9. 10. Vamos con el sexto aplauso. Venga. A darle. Bien, bien, bien. Vamos. Intenta. Vamos. 6. 7. 8. A ver, 2 más. 9. 10. Apenas si terminé, Entonces nos vamos a ir llevando de una ronda por round. Vamos. Se veía más fácil en papel. Está muy rudo. Vámonos, última vuelta de este mini workout. Bien, prepárate. Vámonos. 1. Bien, dale. 5. Vamos. Dale. Aquí sale. Vamos. 6. 7. 8. 9. Yes. Nueve. Última. Eso es. Diez. Eso es. Bien. 3 rounds. Adrián. Estuvo más cañón de lo que creí. Vamos al mini workout 2. Este no va a ser tanto por repeticiones. Va a ser por tiempo. Comenzamos con hang snatch. ¿Cómo es el hang snatch? Ok, abres tu compás, un poquito más que el ancho de la cadera. Mancuernas comienzan abajo y voy a desplazarlas en una línea recta. Voy a aprovechar mi empuje de cadera. Empujo la cadera con fuerza. Ok, cuando empujo la cadera con fuerza, aprovecho esta inercia y aquí jalo mancuernas hasta llevar aquí, giro y empujo. Así se ve. Empujo, empujo, empujo en esa posición, ¿ok? No es un swing, no es llevar las mancuernas por arriba. Y los primeros 60 segundos, salto de cuerda, ¿ok? Salto de cuerda libre, puedes aquí practicar tu salto de cuerda. Si no tienes cuerda, simplemente simula los saltos.
abres y cierras, abres y cierras. Ahí te mantienes. 60 segundos. ¿Ok? Vámonos. 60 segundos, inmediatamente termina y te vas con hand snatch. Vámonos. Dale. Puedes aquí hacer saltos de boxeador y rodilla uno a uno, corriendo aquí en tu lugar, saltos dobles. Bien, entonces aquí es momento de que practiques tu cuerda. Bien, vámonos. Oh. Oh. Latigazo que me di. Vámonos, síguelo. Oh, sí me dolió. Prepárate. 20 segundos. Diez segundos más. Vámonos. En tres, en dos, en uno. Bien. Vámonos, hand snatch. Así como va. Vamos. Vamos, vamos. Lo tienes. Segundos. Vamos. Dale. 10 segundos más. No más. Eso. Buen trabajo. Nada más. Vamos, vamos. Ahí. Ándale. Con fuerza. Vamos nuevamente. 30 segundos. De un minuto de cuerda. De un minuto. Vamos. Ahí. Voy a hacer unos dobles. Dale, dale, dale. 20 segundos. Dos, uno. Bien. Hand snatch. Vamos. Lo tienes. Dale, dale, dale. Continúa. Sin parar. Eso. Qué buena. Tres. Bien. Última vuelta. Una vuelta más. Vamos. Eso. Vámonos. A darle. Muy buena.
Últimos. Último esfuerzo, venga. 3, en 2, en 1. Bien, vámonos. Segundos. Venga, 2, 1. Bien. Vamos con hang snatch. Vamos, vamos, vamos. Venga, aprieta. Aprieta. 18. Bien. Vamos. Ya vamos a utilizar nuestra cuerda. Siguiente mini workout. ¿Con qué seguimos? Nos vamos con 10 Power Clean y 10 Thruster. Seguimos utilizando nuestras mancuernas. ¿Cómo es el Power Clean? Chécate. Comenzamos con una ligera flexión de cadera, flexión de rodilla y vamos a subir de forma poderosa. Por eso se llama Power Clean. Voy a empujar mi cadera al frente. Voy a volver a aprovechar el momento de inercia de mi empuje de cadera. De aquí. Subo. Thruster. Aquí. Ambas mancuernas. Posición neutra. Voy a bajar. Y empujo. ¿Ok? Ese es mi thruster. Ay. Este round se va a poner de locura. Vámonos. Hidrátate. Recuerda, hidratarte también es importante. Vamos. 10 segundos. Vamos con ese power clean. Flexiona rodillas entonces, flexiona cadera. Subo en una. De forma explosiva. Bien. Buenas. De aquí. Bajo. ¿Cuántos llevo? Espérenme. Ustedes sí saben, ¿verdad? 10 Power Clean. Llevo como 7, ¿verdad? 8. 9. 10. Me quedé con la onda de un minuto y un minuto. Pero son 10 y 10. Vamos. Bájalo. Yeah.
Aquí. Vamos, vamos. Siete. Ocho. Bien. Volvemos a comenzar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Al regresar tu power clean, puedes amortiguar un poco aquí. Cuando subes, amortiguas un poco, regresas. Amortiguas un poco y regresas. Vamos. 10. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo me cansa esta combinación de power clean con thruster? Pero cañón, ¿eh? Vamos. ¿Cómo vas? Te cambias a los thrusters. Ah, qué destrucción. Vamos. Power clean. Dale. Bajo, flexiona. Una. Una y media en mi segunda vuelta. Llevo dos y media acumuladas. Vamos. Última vuelta. Vamos. Dale. Última vuelta de este mini. Mini workout. Vamos con esa esquilina. No te pases. Estoy. Vamos, güey. Si pudiste con el maratón, no puedas con esto. Vamos. Dale. Máximos power clean, que sea. Vamos.
Ah, terminamos. Ya vamos a la mitad. Vamos a la mitad. Así que ya rebasaste la mitad. Es hora de rendirnos. Vámonos. Este, descansamos un poquito de trabajo de empuje. Nos vamos con B-Up. ¿Cómo es el B-Up? Okay. Por fin recostados. Aquí. Estiro mis piernas. Trato de tocar. Si me cuesta mucho trabajo esto. Piernas flexionadas. Ángulo de 90. Subo. Si a donde eso cuesta mucho. Piernas apoyadas. Y aquí. Plancha dinámica. Principiantes pueden hacer sobre rodillas. Subo. Bajo. Cambio de mano. Y aquí. Avanzados sobre plancha alta. Ok, vámonos. 10 y 10. Oh. Ah, no te pases. No nos vamos a levantar mañana. Como les dije en mis historias, o les dije en la transmisión, no sé. A veces siento que me paso de lanza con ustedes. Vamos. Prepárense. 10 segunditos. Los de que les gusta la matazón. Les gusta entrenar duro. Como les dije, venimos a entrenar. No venimos a jugar. Así que vámonos. Saca lo mejor de ti. 1, 2, 3. Enrolla el abdomen. El abdomen. 5, 6, 7, 9, 10. Vámonos con plancha alta. Digo, con plancha dinámica. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, repetimos. Llevamos una ronda. 1, 2, 3, 8. Vamos, vamos, vamos. 10, 9, 10. Plancha dinámica. Vamos. Aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8. Con B-Up. 10. Vamos. 10. Nos salvó la campana. Vámonos. Segunda vuelta. Se sintió ya más sencillito este, ¿Qué quieres modificar, Soco? ¿El empuje? ¿El press o la sentadilla? ¿Cuál de los dos? ¿O cuál de los dos es el que te incomoda? Vámonos. Vámonos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 8. Vamos. 9. Y 10. Gran trabajo. Vámonos. Nuevamente. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Bien. Vamos, vamos bien. Esta vez sí vamos a sacar dos rondas completitas. Vamos. Trabaja. Empuja. Vamos con fuerza. Tú puedes. Ahí lo tienes, recuerden, principiantes. Te pueden apoyar aquí. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Nueve. Diez. Be up. Aunque sea que salgan dos. Una. Dos. Oh. Vámonos, última ronda. Última ronda. Oh. Vamos a darle. Uf, gran trabajo, Gran trabajo que están haciendo. Vámonos, 10 segundos más. Vamos, la tienda. Eso es. Dos. Uno. Bien. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos, vamos, vamos. Mantente. Mantente. Diez. Eso. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Una. Dos. Tres. Siete. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Vámonos. Dos rondas más. O sea, dos mini workouts más. Me puso intenso esta vez. Vámonos. Ok. Hollow body. Floor press. Buenísimo para el trabajo de abdomen. Ya lo verán. ¿Con cuántos nos vamos? Con 15. 15 y 15 es 4. Vamos a hacer 16 del primero para que tengamos de este. ¿O no vamos a hacerlo así? Vamos a hacer 15. Bien. Ok. No, 16 para hacerlo alterno. ¿Cómo nos vamos a poner? Aquí en esta posición. Mantengo aquí en tensión constante. Despego. Trato de despegar un poco mis escápulas. Trato como que de enrollar mi abdomen. Chécate aquí. Enrollo mi abdomen. Extiendo y de aquí. Ok. En esta posición. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 16. Ok, para tener 8 de cada lado. Y de ahí nos pasamos con squat. 15 squats. 16. Hollow body. Y 16 y 15 squat. Ok. Bien. Entonces preparado. Enrollo abdomen, aquí yo ya tengo tensión, enrollado no es levantarme, sino aquí. Simplemente una ligera tensión, levanto piernas y de aquí, mancuernas. Uno, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, pues con squat. Vamos a hacerlo en goble de squat. Mancuerna aquí. Pegada a tu cuerpo y bajamos. 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos. 14. Y 15. Bien, vámonos. Volvemos a repetir. 16 y 15. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 repeticiones. Aquí. Bien, bien, bien. Vamos. Bájalo. Venga, tú puedes. 1, 2, 8, 9. Eso. Vamos. Primera vuelta. Vamos a ver. Vamos. Bien. Bien, vámonos. 3, 2, 1. Bien. Vámonos. Aquí. Qué gran trabajo. No te pases. Qué duro está esto. Bájalo. Repetimos. 16. 2. Gran trabajo de estabilización del core. Mucho trabajo de estabilización. Vamos, vamos. Vamos. Dos. Tres. Se nos salieron tres. No pasa nada. Vamos bien. Bien, buen trabajo. Vamos a darle. Último. Última vuelta. Vámonos. Dale. Empuja. Eso.
Muy buen trabajo. Vamos, vamos, vamos. Aquí. Ocho, si sientes que es muy poquito peso una mancuerna, mete dos. Ya te lo digo al final, ¿verdad? 12, 13, 14, 15, 16, aquí, Vamos. Excelente trabajo. Vámonos, última ronda. Último mini workout. Vámonos. Último esfuerzo. 6 minutos más. Y terminamos. ¿Bien? Se va a poner rudo. 10 stock jump. Principiantes, ¿qué es lo que me van a hacer? Simplemente pintan una línea imaginaria como de 2 pies. Entonces esos 2 pies, avanzo, regreso. Avanzo, regreso. Así. Avanzados. Stock jump. Me voy aquí. Subo. Regreso. Ahí, ¿ok? Aquí. Y 10 push-ups. Bien. Bien, vámonos. Los push-ups principiantes los pueden hacer sobre rodillas. Matazón total, para terminar. Vámonos. Prepárense, comenzamos. 15 segundos. Vamos a darle. Última vuelta. Último. Último mini set. Venga, dale. Prepárense. Eso es. Vamos a darle. 2, 1, 10 y 10. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 push-ups. Vámonos. A repetir. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Vamos, vamos. Tú saca el máximo número de rondas que puedas. Thank you.
No manches. Está cabrón. Vámonos, vámonos. Tres. Vamos. Dos rondas más. Vámonos. Última vuelta. Digo, segunda vuelta. Vamos. Dos. Uno. Bien, dale. Diez. Vamos. Voy a aventar mi pierna de principiante. Oh. Última ronda. Vámonos. Con esto terminamos. Vamos. Con esto nos despedimos. Uno. Bien. Vámonos. Dale. Vamos, dale, empújalo. Síguelo. Vamos. Últimos segundos. No más.
Hemos terminado. Qué cansado estoy. Felicidades. Terminaste tu prueba inicial. Estoy seguro que al terminar estas 8 semanas vas a lograr. O si es que ya la repetiste, estoy seguro que lograste romper todas tus marcas, todos tus récords. Espero que lo hayas disfrutado. Oh. Para los que están terminando el reto, felicidades, terminaste tu reto. Para los que están empezando, pues vamos a darle, a seguirle, que se vienen mucho, mucho trabajo para seguir mejorando. Pues cuídense, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado su rutina del día. Pues bueno, vámonos, nos vemos hasta la próxima. Sesión.